¿Quién sapió? Te dije que no dijeras ni verga, Raúl. ¿Quién sapió? Sí, ese que se entera de todo, pa. ¿Eh? ¿A quién le dijiste algo, güey? A nadie, güey. No me pongas en altavoz, güey. No estás en altavoz, me está tomando una llamada. ¿Cómo verga no? ¿Cómo verga no? Ahí está, no estás en altavoz, estás en la mesa. A ver, conmigo, güey. Sale, güey. Yo la verdad te quise ayudar, manito chulo. Pero tú crees lo que quieres creer, güey. Nada más puede ser una cosa y esto no es mamada. Si algo me pasa a mí, o a mi acompañante, güey, les va a quedar verga a todos ustedes, güey. Porque yo estoy directamente, no con el de aquí de Mina, güey. Yo estoy directa con el jefe verga de toda la región, güey. ¿Sí? El Mencho, güey, tiene mi puto perro nombre en la nómina, güey. Sin buen pedo te lo digo, güey. Yo no me ando con mamadas, yo no me ando con pendejos. Y yo pues creí que eras mi amigo, güey. Y por eso te quise salvar el culo. La neta, en buena onda, manito chulo, ¿eh? Sí. En buena onda. Hicieron lo que ustedes hicieron. Ya no me metan, güey. Ya no me metan, manito. Pero si les carga la verga, se los va a cargar a ustedes, no a mí. Dale. Nos vemos luego. Dale. Traicioneros a la verga, ¿eh? Que yo pongo el culo y que a ustedes les vale verga, güey, lo que yo hago por ustedes, güey. Así me dijo ahorita que yo hablé con él, güey. Te lo juro por mi vida, güey. ¿Eh? Sí. ¿Quiere él arreglar el pedo con el jefe? Que hable con el jefe, güey. Que le dé el puto número, el hijo de su puta madre que según trabaja para él, güey. Ellos deben detenerlo. Que no sea pendejo, que demuestre lo que es también ante ustedes, ¿eh? ¿Cómo verga me va a decir que no tiene el número del 80, güey? O del encargado de Minatitlán, el encargado de Minatitlán. Zeus, no mames, Raúl. ¿Y quién es? ¿Quién es quién? Pues el encargado, güey, yo te dije que yo sé que el encargado es Zeus. Ya no puedo decir más, bebé. Discúlpame. Sí. ¿Quieres que se arregle el pedo con ustedes, que son a los que están trabando? Pues sí, ya güey. Te lo arreglé. Pues ya sí. Te lo arreglé. Pues sí, pero... Espera la llamada después de la 1:00 a.m, una. Y dos, entrega lo que te están pidiendo, güey, a la verga, porque la neta, güey, te voy a decir una cosa. Yo no puedo hacer más por ustedes más que obedezcan lo que te están mandando a decir, güey. Sí. Y tres, güey, la fecha ya te la dio. Si ni a mí, me ha dado fecha como te la di a ti. Sí. Ahorita ya no me contesta Martín, güey. Ahorita deja que tengo que en una hora bajo. Yo no sé, güey. La neta, ustedes hacen lo que se les hinchan los putos huevos. Hagan lo que quieran, güey. La neta, pero si el vato me dice a la verga, güey. Dale, yo no me voy a andar con mamadas. Si ustedes saben si hablan o no hablan de mí, güey. Si saben que algo me llega a pasar a mí, güey. Te lo juro y te lo prometo, güey. Que el vato va a hacer una guerra mundial en Mina, güey, y va a matar a todos a la verga. Así seas la más chiquita de tu casa, güey. Al chile te lo digo en buena onda, el vato no se anda con mamadas. Sí. En buen pedo, güey. Sí. Dale. Órale, porque ahí cuando se te hinchen los huevos y se le hinchen a aquel cabrón contestarte también, sale. Bye. Hola.